Primer acto. Un espermatozoide muerto. Un espermatozoide muerto. Segundo acto. 1000 espermatozoides muertos. Tercer acto. 1,000,000 de espermatozoides muertos. ¿Cómo se llamó la obra? No, no tengo idea. El cementerio. ¡Ah! Oye, ¿y a qué viene de esto? Es que... ¿Por qué me lo platicas? Te platico. Fui al examen de karate de mi sobrina. Ajá. La, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. De las que llevaste sí. también a un torneo alguna vez. Exacto. A la del torneo, exacto. Y, pues, tuve que ir al baño de la escuela. Normal. Y encontré un condón en el baño. Bueno, pues es que ahí luego los guardan los profesores o alguien que tenga que usarlo. Pues ahí lo puede guardar. ¿Usado? ¡Ah, caray! ¡Qué feo! No, no puede ser eso. Ahí. Y del doctor Simil de ahí. No manches, o sea, todos fueron Trojan Sensitive, pero un pinche condón del doctor Simil con agujero, güey. No, güey. Sí, porque lo chequé. Yo dije, a ver, si alguien se lo inflé. Se perdió todo ahí, pero sí está. No puede ser. Sí. En un baño de una escuela de arte marcial. Y el día de examen, güey. No puede ser. Es que el pinche profesor es bien puerco. Bueno, ahí tienes. Entras al baño así. Ay, cabrón. Te llega el tufo así. Uf. Es de Pemex el baño. No, es de Pemex, es de la escuela de karate. Y pues ahí me encontré esta cosa, ¿no? Así está feo, o sea. Y cobran, y todavía te cobran una mensualidad. Cobran. No puede ser. No, tiene razón. Ahí me ha tocado también en escuelas donde no tienen cuidado con la limpieza. Y desde que entras, bueno, se ve. Que no hay plenitud, que no hay un cuidado de dar una buena presentación. Ahí tiene que ver mucho también el que el profesor tenga una cultura de limpieza. Sí, porque luego, ¿te acuerdas aquellos del uniforme bicolor, que es sí. blanco y amarillo de aquí? Ajá. Y ahí ya te puedes ir dando una idea. Llegas a la escuela y pues está... No importa si es una escuela rica o pobre. No. Puede tener las mejores instalaciones, unas instalaciones más o menos, pero tiene que estar limpio. Sí, exactamente. Y sobre todo también donde el aseado, el vestidor, el baño, donde van pues todos a cambiarse ahí. Y, no sea y también que tienen uso las mismas personas que van a acompañando a los alumnos, a las mamás, por ejemplo, y hacer el uso de un baño de ese tipo, pues la verdad da mucho que pensar de la... pues mal aspecto. A ver, platicabas el otro día uno que tenía el baño atrás y... ¡Ay, se platica! ¡Hasta da pena! Sí. Está en el escritorio así, muy bonito y todo, donde recibe a la gente, pero atrás de él pues tiene su baño, pero no tiene ni puerta. Y luego el baño está, pues igual... Todo chorreado. Y la verdad, es un aspecto deplorable. Y pues, lejos de pensar bien del profesor, lo que te imaginas es que ese profesor, pues... Es algo muy feo pensar de alguien así, que esté practicando el arte marcial y aparte que lo esté enseñando. Imagínate, el güey sentado en su uniforme y atrás, de fondo, el excusado embarrado. Así, no, señor, aquí somos una escuela seria, le vamos a enseñar a sus hijos principios, morales, íntegra, toda una cultura de... El profesor debe de predicar con el ejemplo. Tanto en la pulcritud de su persona como también de su palabra al momento de ser congruente con lo que hay. Los chamacos vienen de la calle, descalzos, ¿verdad? Se suben al área de entrenamiento y los pies negros, pero después de subirse, güey. Después de subirse, les pasan. Sí. A ver, niños sentados, se sientan y se levantan con las nalgas negras. Pinche maestro, no limpió su duela. Tatamio, lo que mira, sea. El problema nunca. También no es tanto lo sucio de la escuela, sino que le den otro tipo de uso a la escuela. Yo he visto luego hasta otro tipo de sillones, pero sillones ortopédicos. Yo te voy a platicar. A ver. Una escuela que conocí. Ajá. En el día era taller mecánico. Ajá. Sí. Taller mecánico. En la tarde sacaban los coches, ponían tatami y era escuela de arte marcial. Te lo juro. Digas eso, te lo juro. Pues, ¿qué tipo de limpieza y qué tipo de... Yo le vendí el tatami, güey. Entonces, y era blanco. Para acabarlo. Para acabarlo. No, hombre.
Entonces, muchachos profesores, panzones, no sean panzones, pinches, mugrosos y panzones, limpien sus escuelas, para eso cobran. O sea, no criticamos que enseñen y que sepan, pero que la fórmula en que lo hagan bien y punto. Si eres profesora, que enseñe. Sí. Sí. Porque hay profesores que sí pueden hacer ese tipo de cambios en alguna adecuación. Lo que su escuela, por ejemplo, su garage, ponen en su garage de su casa, ponen en la escuela. Pero se ve luego la presentación cuando lo hacen bien, sí, pero cuando nada más lo hacen por ganarse una lanita más y por cobrar la mensualidad y que no les importe dónde se cambien, cómo lleguen los alumnos y cómo, en dónde lleguen a hacer su entrenamiento, eso no se vale. Porque la verdad. No es una buena imagen del arte marcial. Por eso, ya nos vamos. Nada más, por puro coraje. Porque voy a ver. ¿Qué escuelas? Voy a ver si todavía queda algún condón sin usar. Tengo una cita al rato. Ok. ¿Quieres venir? Vete a tu cementerio. ¿Quieres venir? Vete a tu cementerio. Y esto fue caratazos. Esto fue caratazos. Bye. No te pones de acuerdo. ¿Qué mete chiste? ¿Qué poses? ¿Qué mete chiste? A ver, cuéntale un chiste. Digo, un niño que es mamá. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! Anoche vi a mi papá haciéndole cosas a la chivienta. ¡Ay, hijito! ¿Qué le estaba haciendo? Pues la subió a la lavadora. Y después le subió más alta. Y después le metió eso, ¿cómo se llama eso que le chupas al jardinero? ¡Ay, qué niño! ¿Qué crees? El otro día llega un profesor a visitarme, pero llega todo golpeado, arañado, despeinado, con la ropa sucia. Le digo, oye, compañero, ¿de dónde vienes? Y dice, pues vengo del panteón. Le digo, pues, ¿qué pasó? Dice, es que vengo de enterrar a mi suegra. Le digo, pues, te doy mi más sentido pésame, pero ¿por qué vienes tan golpeado, tan despeinado y hasta con la ropa rota? Si es que no se dejaba enterrar. Mala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Mala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Mala tu cuerpo, alegría, Macarena.